¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este ejercicio periodístico, bueno, pues es del género de entrevista. Las preguntas las formulan ustedes. Ustedes son los que proponen de qué es, de lo que vamos a hablar. Diez preguntas, un minutito de respuesta. Diez participaciones de ustedes. Pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Bueno, vamos rápidamente con la primera, ya la está usted viendo. Jesús Carlos Pérez, ¿sería posible conformar un Consejo Ciudadano con validez constitucional para enjuiciar a Malo y Morena para realmente buscar y aplicar lo mejor de México? Jesús, sí sería posible, pero es bastante complicado. A ver, se lo explico. Mire, para hacer... Reformas constitucionales solamente las pueden hacer los diputados, el presidente. Los ciudadanos pueden proponer, pero conseguir muchas firmas, que es casi imposible, muchas eh, adhesiones a una propuesta para hacer una reforma constitucional. Para hacer una propuesta, luego vendría todo el procedimiento legislativo. Y como en este momento el Partido Morena, de manera tramposa, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, pues no va a prosperar. ¿Sí? Está cerca de la mayoría en senadores, tampoco va a, va a prosperar. Lo que nos queda como sociedad, el camino que tenemos como sociedad para que esto cambie, es trabajar todos los días. Si usted eh, Jesús trabaja todos los días con la gente cercana para hacerle ver que tenemos que votar en la siguiente elección por alguien distinto a Morena, si se pone de acuerdo con otros grupos que los puede encontrar en su trabajo, en su oficina, en su colonia, etcétera. Poco a poco vamos creando esta conciencia. Es un trabajo de locos. Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Pero no hay muchos caminos, ¿eh? Hay quienes dicen que es urgente, sí es urgente, pero esa urgencia no nos tiene que llevar a una decisión equivocada. Y la decisión violenta siempre es una decisión equivocada. Gracias, vamos con la número dos, Nacho Reyes. Pero la momia de Gertz Manero declaró que todavía los delitos siguen vigentes. ¿Es cierto? Mire, depende de qué tipo de delitos. Los delitos electorales prescriben pocos años después del proceso electoral. Eh, es decir, eh, los delitos por los que están enjuiciando a Lozoya y por los que el propio Lozoya embarra a otros, se habrían producido eh, pues antes de la elección del 2012. Aquí estamos hablando de ocho años de distancia. Los delitos electorales tienen, creo que, una prescripción de seis años. Le estoy hablando de memoria. ¿eh? Entonces, en el caso de los delitos electorales, ya prescribieron. Si Gert Manero dice otra cosa, está mintiendo. Hay otros delitos por los que se va a acusar supuestamente a los eh, acusados por el señor Lozoya. Entre esos delitos está uso de recursos de procedencia ilícita y la compra de empresas de manera ilegal porque se inflaron los precios etcétera esos delitos sí siguen estando vigentes Bueno vamos a la siguiente la número 3 María Villafana debe ser Villafaña ¿Cómo hacer para ver a México unido en un frente nacional anti antes de que sea demasiado tarde? María Villafaña o Villafana Mire es muy difícil no imposible, pero sí es muy difícil. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Le voy a poner el, el ejemplo de los periodistas. Ya somos, pues, varios los periodistas que estamos en la postura crítica fuerte al gobierno de López Obrador. Pero es muy difícil que estos periodistas. Nos pongamos de acuerdo. Por muchas razones. Porque cada uno tiene un interés distinto. Porque cada uno, pues, tiene una manera distinta y personal de ver las cosas. Porque en algunos casos, algunos colegas tienen financiamiento para su trabajo periodístico de empresas que los condicionan. A no integrarse a otros grupos. Porque hay muchos odios, rencores, etcétera, entre el gremio periodístico. Ese pequeño gremio, llévelo usted a nivel nacional. Es muy difícil. Por eso, lo que algunos proponemos es que ya nos dejemos de cosas y que cada quien haga la parte que le corresponde. En la, de manera individual. Si usted tiene cercanía con un partido político, cualquiera que sea, o hacer que sea un partido político el de su preferencia, y empiece a trabajar en, la, en el convencimiento y la convicción de que de ahí pueden salir algunos candidatos positivos, buenos. Siempre hay buenos candidatos, como también siempre hay malos candidatos. Y entonces empezar a trabajar con sus amigos, con la gente cercana, para hacer esto que se llama hacer conciencia. A mí la frase no me gusta, pero bueno, así se le dice coloquialmente: ¿sí? crear grupos de personas que tengan claro que este es un mal gobierno y que tenemos que cambiar. Y entonces ir contagiando poco a poco todo este malestar, este enojo. No hay de otra, ¿eh? Es muy difícil otro tipo de organización. Vámonos con la número cuatro. Sí, la número cuatro. Bullit. Hay que investigar la elección de 2018. Hubo cochinada, chicanada, tranza y fraude. ¿En qué cabeza cabría imponer a este inocente incontinente urinario? Qué fuerte. Bullit, mire. Corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, a partir de las denuncias que ha habido, hacer la investigación respectiva. Ya hemos conocido algunas primeras eh, respuestas. El consejero Ciro Murayama, por ejemplo, fue el primero que dijo, a ver, en este caso de los Soya, Lo suya denunció que le dieron dinero para repartirlo en campaña a beneficio de eh, Enrique Peña. Para empezar, eso ya prescribió. Número dos, el señor Murayama dijo: A ver, no tenemos elementos, no tenemos una demanda, no tenemos pruebas, no tenemos un requerimiento de la fiscalía al tribunal electoral para que se investigue tal o cual conducta. Y mientras no exista eso, nadie puede ponerse a investigar algo que no, no tiene materia. Primero tiene que haber una denuncia específica en contra de un candidato o de un partido. Luego esa denuncia tiene que ir acompañada de pruebas. Luego interviene el tribunal electoral y luego el INE. Dicen, a ver, ¿qué pruebas tienen? ¿Son válidas o son mentiras, etcétera? Es un proceso larguísimo que a mí me parece que no veremos, porque no hay a quien le importe. Gracias, Bulín. José Núñez Mejía, ¿qué con los hijos de AMLO? Ahora resulta que ya son millonarios. Mire, José, hay muchas versiones, ¿sí? Hay mucho ruido, pero lo cierto es que hay muy pocas nueces. Yo no tengo una sola prueba de que los hijos de López tengan negocios sucios, negocios chuecos, etc. Hay versiones que ellos mismos dijeron de que tenían una fábrica de chocolates, que eso suena como a una payasada. Otros que dicen que tienen una fábrica de cerveza, lo cual suena también así como... Pues, una mala justificación. Mire, si quisieran tener buenos negocios, hay muchos negocios que son muy rentables y que podrían tener sin mayor problema. Me parece que lo que estamos viendo es justificaciones. Pero pruebas no hay ninguna. Lo que sí existe son muchas especulaciones. Y la especulación en el periodismo tiene su valor. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo rápido. Si yo tengo un vecino que trabaja de bolero, volea zapatos, ah, pero vive como rey. Bueno, yo tengo el derecho a presumir, pues que se roba el dinero. Y si no, de dónde sale. Tengo el derecho a presumir que le regalaron una herencia. Si no, de dónde sale. Tengo derecho a presumir que tiene una novia. Que es hija de Carlos Slim, sino de dónde sale, ¿no? Entonces, si vemos fotografías de los hijitos de López y demás viajando en jet y demás, bueno, tenemos derecho a especular que se están robando el dinero. ¿Podemos probarlo? Por el momento no. Ese es el problema. Vámonos a la número 5, José Núñez Mejía. Que con los hijos de Don Ah, no, ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ahora, Benji, la número 6. La 4T resultó un 4T. Completamente de acuerdo. A ver, Benji, vámonos por partes. López Obrador prometió que habría crecimiento de 6%. Estamos en menos 18%. Mentira. López Obrador prometió que se acabaría la violencia. Tenemos el mayor número. De muertes violentas. Número oficial: 60 mil. Mentira lo que dijo López. Dijo López que, pues, seríamos un país con mucho empleo. Hemos perdido más de un millón de empleos. Dijo el presidente que bajaría el costo de la gasolina, la luz o la energía eléctrica. El gas, etcétera. Todo va para arriba. Dijo el presidente que no habría corrupción. Este es el gobierno más corrupto que conocemos. Y nos podemos seguir. No hay una sola cosa positiva que haya hecho el gobierno. No hay un solo acierto. Benji. Todo resultó. Una gran mentira. Vámonos con la que sigue la número 7, Orlando Morales Espejel. A Monreal lo investigaron y a sus hermanos por enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Pregunta, Orlando, no los han investigado. Y hay muchas pruebas de cosas sucias, chuecas, tranzas en torno al señor Monreal. Mire tienen empresas, tienen negocios a los que están metidos los hijos, los hermanos, toda la parentela. Y son negocios sucios. Son negocios que está probado, hay videos, hay imágenes y demás. En este escándalo de los nexos de el candidato entonces López Obrador con el entonces gobernador de Chiapas está también embarrado. Ricardo Monreal. Mira, Ricardo Monreal es uno de los grandes pillos. Con eso le digo todo. ¿Sí? Entonces que no vengan a decirnos que son hermanas de la caridad. Vámonos a la que sigue, Julie Bojalil. ¿Qué opina de las payasadas que hizo supuestamente por las víctimas de COVID? Julie, es un insulto. Mire, esto de hacer un minuto de silencio por eh, las víctimas de COVID es un insulto a las víctimas. Primero porque un minuto de silencio no les recupera la vida a miles que pudieron haber salvado la vida. No les da un bálsamo a los familiares de esos miles de mexicanos que han muerto por las irresponsabilidades de López. Pero además, por otra parte, el tema es ofensivo porque ya lo está usando con fines electorales. Esa es la peor ofensa, el peor insulto de un criminal. No solamente la muerte, sino la ofensa. La ofensa a los familiares. Y eso es lo que hace López Obrador. Vámonos a la número 9. Arim García Lamón. ¿Cuál es la condición de dar el dinero directo a los eh, microempresarios? Empresa, eh, gente, a las empresas. ¿Podría pasar lo de la Segunda Guerra Mundial? Europa quedó destruida y USA solo entró en sus empresas y USA debe ser. Estados Unidos solo entró con sus empresas a adueñarse de lo que quedó. Mire, la verdad es que no le entiendo suficientemente su pregunta, pero lo cierto, está mal planteada la pregunta. Lo que yo entiendo de esta pregunta es que López Obrador le está dando el dinero a las personas, a la gente pero solamente algunas personas, supuestamente para que llegue a donde tiene que llegar. Ese es un engaño. Mire, Alemania, por ejemplo, les está dando a las empresas el 30% del PIB, del Producto Interno Bruto de ese país. Son muchísimo dinero. Y es dinero que le dan a la empresa. No a una persona, sino a una entidad moral, que son las empresas. ¿Sí? Entonces ese dinero no lo pueden agarrar todo cualquiera, ni todos los dueños, no. Ese dinero va para mantener el negocio vivo. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Usted tiene una papelería. Tiene dos empleados paga renta, paga luz, paga proveedores, etc. Y su costo de la empresa al mes es de 20 mil pesos. Estoy hablando hipotéticamente. Entonces usted para poder pagar los costos necesita disponer de 20 mil pesos mensuales, los cuales en términos normales los recibiría de las ventas. Como no tiene ventas, entonces el gobierno llega y le dice, te voy a dar 20 mil pesos mensuales para ayudarte a que sigas operando normalmente. Entonces usted paga los dos salarios, la luz, la renta, todos lo, a los proveedores con lo que le da el gobierno. ¿Quién se beneficia más? con esta fórmula. Los trabajadores y la economía, o los eh, empleadores, o los empresarios, los empresarios no ven ni un peso de eso. ¿Sí? No lo pueden tomar porque va directo a las empresas. Cualquiera que conozca un poco del de tema empresarial sabe que el dinero no es de uno, es de esa entidad. Pero López, como es un enfermo mental, les da el dinero a los trabajadores que se lo gastan en dos patadas y truena la empresa. Esa es la tontería. Vámonos con la última. Raimundo Rodríguez, corruptos combatiendo la corrupción. La 4T de 4 de 4 solo llegó para ahora. Efectivamente, mire, a ver, tenemos que decirlo con toda claridad. López Obrador siempre ha robado. ¿Sí? Usted haga una revisión histórica. Cada que López Obrador hacía un plantón, pedía dinero para levantar el plantón. ¿Sí? Cada que se iba contra un político, terminaba extorsionando a ese político, sea gobernador, senador, alcalde, lo que fuera. ¿Sí? Llegó a la inmoralidad por su ambición de poder, de hacer nexos con el crimen organizado para que le dieran dinero. Entonces, este gobierno es producto de las peores prácticas corruptas, tranzas de la política mexicana. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que son honestos. ¿Sí? Solo llegaron efectivamente para robar. Y poco a poco van a ir apareciendo los videos. Mire, está en el video, están los libros, porque eso ya está en libros, de cuando en tiempo de Salinas le dieron 9 mil millones de pesos para que levantara un plantón a López. Están las notas periodísticas con imágenes y videos de cuando hizo alcalde. Al señor Abarca, allá en igual, el que mató a los 43. Abarca era integrante de un grupo criminal. Está el video de Bejarano, el video de Carlos Simas, el video de Enrique Ponce y otros. Ahora está el video de sus hermanos. Qué falta. Está el video también de Eva Cadena. Entonces que no nos vengan con que son honestos ya nos vamos pregúntale Ricardo alemán te responde diez preguntas diez respuestas promedio diez minutitos nos vemos la próxima semana gracias adiós